Buscaba Neil en, en la Real Academia que, cómo define un cibor. ¿Qué es un cibor? ¿no? Partía del diccionario. Decía, es un ser formado por materia viva y dispositivos electrónicos. Claro, para muchos de nosotros, eh, me incluyo, seguramente tiene todavía connotaciones como de ciencia ficción. Y precisamente eh, debemos empezar a abandonar esta visión. La prueba es Neil Harbison. Neil, buenos días, gracias Hola, buenos días. por acompañarnos. Eh, es un artista vanguardista, activista cyborg y es la primera persona en el mundo reconocida legalmente como cyborg. Neil tiene acromatopsia, que es una, es una enfermedad que no le permite ver los colores más allá del blanco, el negro y alguna gama de gris, me parece. Sí. Eh, lo que pasa es que gracias a esta antena eh, que, de la que os habréis eh, percibido enseguida, pero puede ha conseguido ver los colores y muchísimas otras cosas más. enseguida nos hablará de ello pero primero si os parece para introducirnos un poco en, en, en lo que ellos hacen veremos un vídeo sobre la cyborg Foundation que él fundó junto a la coreógrafa Moon Rivas en el año 2010. We are in a constant state of transformation. Our evolution process is actually a co evolution one, which means that our existence is a codependent process, influenced by the development of different beings, plants, and animals. We have been trans species from the very beginning. And this constant transformation has originated a huge variety of amazing senses and abilities, like infrasound communication, color adaptation, bioluminescence, and night vision. Since the beginning of humankind, we have been using our abilities to create different technologies that have been used to adapt the world to our own needs. We have transformed our environment with technology. But this is about to change. There is a new and powerful mindset emerging and is going to set the tone for the near future. From now on, humans are shifting from using technology to transform the environment to using it to transform our bodies and minds. In order to develop new senses and abilities to better adapt to the world we live in, just imagine how modern cities would be if instead of inventing the light bulb, we had chosen to evolve our sights to night vision. A new world of possibilities opening up right now. We have the freedom to merge technology with ourselves, honoring our trans species origins, reconnecting with nature, and creating a more balanced relationship between us and the universe. Design yourself. Design yourself es una frase muy potente. Creo que este vídeo nos sugiere, nos genera muchísimas preguntas. Lo que pasa es que, Neil, si me permites, me gustaría empezar contigo por tu experiencia. Eh, yo hablaba de la cromatopsia, pero creo que tú ya desde muy pequeño tenías una visión particular que igual nosotros no tenemos, que es que te preguntabas, por ejemplo, qué sentían pues no lo sé, las hormigas, ¿no? O sea, qué percepciones que como humanos no podíamos tener y que a ti ya te generaban una cierta curiosidad. Sí, desde muy pequeño ya tenía mucho interés en otras especies, en cómo percibían la realidad otras especies, y bueno, desde el punto en que supe que, que los humanos nos comíamos... Otras especies, pues lo vi muy mal. Entonces, desde, los, bueno, desde que supe que en, en mi casa me servían animales, pues yo dije que no quería comer, pero no me dejaban ser vegetariano a los 5 o 6 años. 5 o 6 sea ah, años y ya te diste cuenta de esto. Yo no quería comerme otros animales. ¿no? Entonces, me dejaron ser vegetariano a los 12. O sea que desde los 12 años que no como nada de otras especies porque. Uh, no sé, las admiro mucho desde muy pequeño y me interesaban los órganos y sentidos que tienen. O sea, más que leer ciencia ficción, a mí me interesaba leer um, la realidad, ver qué especies había y a veces pues, cuando ves qué sentidos y órganos hay en la naturaleza, pues supera la ciencia ficción lo que ya existe. ¿no? Pues sí, una inspiración muy grande por uh, cómo otras especies viven en, en este planeta. Y de aquí viene todo este proyecto de, de una admiración a la naturaleza. No viene de una obsesión con la tecnología. A mí nunca me he interesado la tecnología, ni tampoco viene con un interés en la ciencia ficción. A mí, estos dos campos, tecnología y ciencia ficción, nunca me han interesado y aún no me interesa. Me ha interesado la naturaleza, las otras especies y poder percibir la realidad cuanto más uh, mejor. De hecho, esta es una de las cosas que se desprende del vídeo: ¿no? eh, que, que realmente la relación con la naturaleza, o sea, de hecho, el hecho de ser cyborg, es una forma de reconectar con ella. Sí, sí. Uh, miramos, nuestro, nuestro cuerpo tiene ciertos límites de percepción, y hay, en cambio, hay tecnología que puede percibir cosas que el cuerpo humano no puede percibir. Por lo tanto, o bien usamos máquinas para poder percibir lo que nosotros no podemos percibir o nos mezclamos con la máquina para poder percibirlo nosotros mismos. Y esto es lo que a mí me ha interesado más. En vez de usar tecnología para entender mejor el mundo, unirte o mezclarte con ella para poder percibirla. Cuando te unes a los sensores, te, estos sensores se convierten en sentidos. Si los usas como sensores de una máquina, pues se convierten en sensores, en información. Y a mí me interesaba más pues, poder percibir um, la realidad que me rodea pero que mi cuerpo no puede recibir en una forma mezclarte con tecnología crea una realidad re revelada o sea, en vez de no es una realidad virtual ni una realidad aumentada sino que la tecnología nos permite revelar una realidad que ya existe pero que el cuerpo humano no puede recibir uh -huh. o no puedes sentir Contado así, parece una cosa como muy natural, pero a mí me gustaría saber en qué momento empiezas a plantearte una aplicación práctica de esto que nos estás contando como teoría, ¿no? Digamos, en qué momento te planteas y, 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 y hasta dónde ves que puedes llegar. Bueno, a mí a los 11 años me dijeron que yo veía en blanco y negro. Hasta entonces yo eh, había sido diagnosticado con uh, pues, daltonismo. O sea, desde pequeño eh, uh, me decían que yo era daltónico, que confundía todos los colores, pero a los 11 años se dieron cuenta que, esto no es, que yo no tenía daltonismo, sino acromatismo, que es que veo en escala de gris. Entonces, a partir de este momento, pues, el color me interesó muchísimo más porque se convirtió en un elemento misterioso. Yo pensaba que veía los colores, pero a los 11 años supe que no los veía, sino que veía en escala de gris. Entonces, a partir de aquí, mi interés con el color fue creciendo e investigué sobre qué es el color y qué teorías ha habido en la historia sobre el color. Isaac Newton creó una teoría en el 1600 sobre la relación entre color y sonido. Y eso me interesó mucho cuando era adolescente, por qué Isaac Newton veía una relación entre color y y sonido y a partir de aquí pues vi que hay, después de Newton hay muchas teorías diciendo que el color y el sonido uh, tienen algo en común y desde el momento en que la tecnología nos pudo uh, dejar ver más exactamente qué es un color pues descubri se descubrió que el color tiene frecuencia igual que el sonido el sonido tiene frecuencia y el color tiene frecuencia por lo tanto los dos elementos tienen algo en común que son frecuencias el color es una frecuencia de luz y el sonido es una frecuencia auditiva. Por lo tanto, cuando supe de esto, pues quería crear algo que me pudiera o permitiera escuchar las frecuencias del color. Y aquí es cuando empezó este proyecto. Hace 15 años empecé uh, con un amigo a intentar crear un uh, sensor que me permitiera escuchar la frecuencia del color. Y así fue. O sea, es, es, el color rojo, por ejemplo, tiene 420 millones de millones de ondas por segundo, por eso veis rojo. Si pudiésemos escuchar 420 millones de millones de ondas por segundo, escucharíamos una nota entre fa y sostenido, y esta es la nota que yo recibo, y así con cada color. Por lo tanto, creando este sistema, yo ahora puedo per percibir todos los colores a través de frecuencias sonoras dentro de mi cabeza. Y la ventaja de percibir el color mediante este nuevo órgano es que puedo ir más allá del espectro visible. La antena me permite percibir infrarrojos ultravioletas, que son colores que el ojo humano no puede percibir. Y también la antena tiene Internet, lo cual me permite recibir colores que no están delante mío. O también me puedo conectar a la Estación Internacional de la NASA y entonces percibir colores del espacio. Por lo tanto, es un órgano que me permite ir más allá de la percepción de un ojo humano va más allá de los límites de la percepción del color. Antes de irnos a, a más allá de estos límites de los colores que nosotros sí que podemos percibir, eh, me gustaría que nos hablaras un poco de, de cómo cambió esto para ti, porque realmente yo no me daba cuenta de que socialmente el color tiene mucha importancia y me imagino que el hecho de, de, de que te llegue de otra forma te haría entender muchísimas cosas, ¿no? porque el color está mucho más presente, incluso en palabras, en expresiones, ¿no? en, en, en la sociedad está muy, muy presente. Sí. sí, a mí nunca me interesó ver el color, porque para mí ver en escala de gris es lo normal, y para mí yo no cambiaría mi visión, pero quería tener una presencia del color, más que nada por las razones sociales, que cada día de mi vida oía la palabra de un color. Los humanos, los que veis color, no dejáis nunca de... De hablar de los colores, aunque no os deis cuenta, salen muchas conversaciones. Hay, hay elementos que no tienen nada que ver con el color y, y, en cambio, hay la palabra del color. O sea, que el color es, está muy presente. O sea, aunque veas en blanco y negro, no puedes ignorar que el color existe. Por lo tanto, a mí me interesa tener un sentido del color sin cambiar mi visión, sin cambiar mi vista. Ver en escala de gris tiene muchas ventajas. O sea, yo tengo mejor visión nocturna porque el color, uh, los que vemos en escala de gris tenemos mejor visión nocturna, también. Puedo ver más distancias porque el color no interfiere con la percepción de distancia. Podemos memorizar formas más fácilmente porque el color no me distrae de la forma. También los que vemos en escala de gris, uh, muchos de ellos son utilizados para detectar camuflajes. Uh, o sea, hay muchos um, soldados, de hecho, en, en la marina que, que los que ven en blanco y negro son los que detectan si hay uh, uh, barcos, o sea, porque vemos más fácilmente las formas. Y también las fotocopias en blanco y negro son más baratas. Eso sea, una, una ventaja en toda mi vida. Esa que... ventaja principal esta, Sí, ¿eh? esto no era es la principal. Por lo tanto, yo no quería cambiar mi visión, no quería cambiar mi vista. Yo quería percibir el color. Eso es que yo ahora puedo percibir los colores y ver en blanco y negro a la vez. Y la ventaja de percibir los colores a través de la antena es que va más allá de lo que me hubiese podido permitir la visión del color a través de los ojos. Y percibes colores, como nos decías, que nosotros no podemos percibir. Los, los ojos humanos ven desde el rojo hasta el violeta. La antena va desde el infrarrojo, que hay muchos infrarrojos, hasta los ultravioletas, que también hay, hay muchísimos ultravioletas. Uh, la percepción ultravioleta me permite saber si es un buen día o un mal día para tomar el sol. Si percibo que hay mucho ultravioleta, pues... Evito el sol, es un color peligroso, bueno, un color que nos puede matar, si, si te atravesa mucho la piel, pues te puede acabar matando, o sea que es un color que va bien detectarlo y, y prevenirlo en según qué situaciones. Y el infrarrojo me permite saber si estos detectores que hay están encendidos o apagados. En, en, cuando vas a, un, a una tienda o a una casa, pues hay a veces sensores de movimiento que funcionan con infrarrojo, con la antena puedo escuchar si están encendidos o no, porque el infrarrojo... Uh, llena la habitación de, de, esta, de, este, de este color. Entonces, puedo ir a un banco o a una tienda y decir si las alarmas están encendidas o apagadas. Y muchas veces están apagadas. O sea que hay muchas veces que estos sensores no funcionan. Oye, ¿y no son muchos estímulos? Bueno, al principio, cuando te añades un nuevo sentido, el nuevo sentido se convierte en el dominante y sí que puede ser muy um, intenso. Y al menos en mi caso yo me cansé mucho al principio porque mi sorpresa fue descubrir que hay color por todas partes. A mí nunca me habían dicho que el color está en todos los sitios. Esto no es blanco, esto en realidad es amarillo porque la luz no es blanca, por lo tanto, uh -huh. eso tú lo ves amarillo pero dirás que es blanco porque tu cerebro hace un balance de blancos, pero en realidad... Esto es amarillo poco saturado, eso, o sea, el color está por todas partes, entonces eso fue un shock, también descubrir que hay color en los corners, en los rincones, por lo tanto constantemente percibir el color fue mi primera sorpresa y tardé meses en acostumbrarme. Entonces uh, poco a poco el cerebro aceptó este nuevo sentido como los otros, hasta el punto que se ha convertido en completamente normal percibir el color a través de estas vibraciones. Son vibraciones dentro del hueso que eso convierte en sonidos internos. O sea, hasta en la, la también lo, lo, el problema fue encontrar a alguien que quisiera perforar la cabeza para implantármelo. Esto es lo que te voy a decir, porque en realidad el sensor lo desarrollaste tú, sí. eh, con un amigo tuyo, decías, tú tenías, perdona, pero muchos conocimientos, porque hay una parte de tecnología, aunque esto no sea tecnología, y ahora no hablaremos de ello. Eh, ¿Cómo se desarrolla? Porque parece muy sencillo, pero en realidad ponerse a... Es que en realidad es como un instrumento... O sea, estaba estudiando música. Esto lo empecé en la universidad en Inglaterra. Yo estaba estudiando composición experimental uh, con el piano, pero se fue a muy experimental porque terminé con una antena en la cabeza. Pero era, yo era pianista <laughs> y, el, y el, el, la tarea de la universidad era... Yo era pianista clásico y me pidieron usar tecnología en la música. Y yo es que no, no quería usar tecnología uh -huh. en la música. No quería, o sea, pero tenía que pasar de curso. Por lo tanto, en vez de crear música electrónica, pues decidí convertirme yo en, en la... El, o sea, más que música electrónica, creé un músico electrónico. O sea, me convertí yo en el instrumento musical. O sea, yo ahora puedo componer música mirando. No tengo que tocar el piano. A través de la antena, eh, si miro de diferentes colores, pues puedo componer música. Lo que pasa es que yo soy el único que la escucha. O sea, es, un, es un arte donde solamente hay uno en el público. Y la tecnología es muy simple, realmente no es complicada. Lo complicado es encontrar a alguien que quiera perforar tu cabeza para ponerte esta tecnología dentro del cuerpo. Porque en realidad eh, se planteaba como un dilema ético para muchos eh, médicos. Sí, yo presenté creo, la, la cirugía de la antena a un comité de bioética y concluyeron que no era ético implantarme esta antena en la cabeza por tres razones. Una, porque los, los comités de bioética solamente aceptan la recreación de sentidos preexistentes, uh, o sea, si fuera vista sí, si fuera oído sí, pero esto que es una vibración dentro del hueso que se, no era un sentido preexistente, la segunda es que eso percibía infrarrojos y ultravioletas, esto va más allá de la visión humana eso no es ético ir más allá de, de la visión humana o de los sentidos humanos y tercero que estaban, bueno que no es un órgano preexistente, no es una pierna o un brazo, es una antena que no es un órgano Humano. Pero la más significativa creo que fue que estaban muy preocupados por la imagen que daría el hospital si alguien saliese con una antena con la cabeza. O sea, que estaban muy preocupados con la imagen que darían si alguien saliese con una antena. Entonces dijeron que no, pero me ayudaron a encontrar un médico que lo quiso hacer anónimamente y hicimos la operación aquí en Barcelona, en un lugar uh, secreto, con un doctor anónimo, que, pero que cuando eso sea más normal, supongo que ya no será anónimo. Bueno, imagino que el hecho de que te recondujeran, de que intentaran que pudieras hacerlo, significa que sí hay una inquietud sobre el tema y sí. una voluntad de que esto se desarrolle. Bueno, ahora mismo ya hay una red de doctores uh, anónimos dispuestos a hacer cirugías cyborg o lo que también le llamamos cirugías transespecie. Eso es el hecho de añadir un órgano o un sentido que no es humano. Se puede clasificar como una cirugía transespecie, el hecho de añadir sentidos y órganos que no son naturales de nuestra especie. y de la misma forma que las cirugías transgénero en los años 60 y 70 no eran bioéticamente aceptadas por ningún comité de bioética y después sí, pero en los años 60 y 70 sí que había doctores que hacían cirugías transgénero anónimamente. Lo está pasando lo mismo con las cirugías transespecie. Hay doctores que sí que están dispuestos a hacerlas, pero los comités de bioética aún, aún no las ven éticas. Pero estoy seguro que sí que se verá ético. El hecho de diseñarte a ti mismo debería ser visto como ético. Porque, como dice el vídeo, o sea, si, si miramos cómo nos hemos comportado nosotros como especie en los miles y miles de años uh, que hemos estado. Uh, 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 alterando el planeta. Lo que hemos hecho básicamente es cambiar y diseñar el planeta para poder vivir mejor. Y eso creo que no es ético. Lo que sería ético es que nos diseñásemos a nosotros mismos para poder vivir o adaptarnos en el planeta. Si tuviésemos visión nocturna... No tendríamos que cambiar la luz del planeta. Ahora esta, estas luces estarían apagadas y nosotros nos veríamos no estaríamos gastando energía ni, ni alterando la luz del planeta para, para poder vernos. Por lo tanto sería mucho más ético nosotros tener visión nocturna que cambiar la luz del planeta. o si nosotros pudiésemos controlar nuestra propia temperatura, no encenderíamos calefacción en invierno y aire acondicionado en el verano. es, es absurdo. Que cambiemos la temperatura del planeta para estar mejor. Lo, lo más ético sería que cambiásemos nuestra propia temperatura para poder estar mejor. O sea, que creo que sí que en los próximos años habrá más y más gente que verá ético el hecho de diseñarte a ti mismo y al final habrá comités de bioética que lo aceptarán y habrá más gente pues incorporando nuevos sentidos y nuevos órganos. Uh -huh. Esto que vosotros eh, proponéis provocará eh, eh, cambios, evidentemente, en el medio ambiente, como decías, por ejemplo, y cambios sociológicos también muy bestias, ¿no? Muy bestia, sí, porque lo que ahora llamamos diversidad no tiene nada que ver con lo que llamaremos diversidad en los años 50. Habrá gente con nuevos órganos, nuevos sentidos. Podemos crear nuestra propia especie. O sea, el hecho de ser libre a diseñarte a ti mismo, pues va a implicar que la diversidad va a ser muy, muy destacada. Y esto es lo que tenemos que, que estar preparados a aceptar la diversidad que habrá en, cada vez más en, en la sociedad y a respetarnos todos. Por eso también hemos, uh, estamos, hemos uh, presentado las, los derechos cyborgs, porque uh, hay, hay derechos y, y donde todos somos iguales. No, no, no hay, o sea, ser cyborg no te convierte en mejor o peor. O sea, ser o tener más sentidos o más órganos no te hace mejor o peor que otras especies. Una hormiga es ciega, pero eso no, no, no te hace superior a ella. O una persona sorda no es superior o inferior a ti. La cantidad de sentidos o órganos que podemos tener no nos hace ni superiores ni inferiores. Por eso es muy importante que los cibors y, y, y los no se sientan todos igual. O sea, no, hay, no hay una jerarquía. Por eso no, no nos gusta mucho usar el término transhumano, porque uh, hay, hay parte del transhumanismo donde ve. Que unirse a la tecnología es, super, es la palabra super, o sea, hacerte como mejor, mejor humanos que son mejores, no. Tener más sentidos o más órganos no es mejor, es uh, simplemente diferente. Un elefante no es mejor ni peor que un humano porque tiene ciertos sentidos o ciertos órganos, pues es lo mismo con uh, un cyborg. Y eso es lo, por eso usamos más el término transespecie, no transhumano. Es una cosa que irá más allá de, de suplir algo que nos falte o en, el, en tu caso, por ejemplo, pues de superar entre comillas la cromatopsia, es decir, eh, no será solo para poder tener sentidos que no tenemos por por lo que sea, por razones de nacimiento, etcétera, sino que de repente eh, una persona que con los cinco sentidos, digamos, eh, que funcionan con normalidad, puede decidir añadir otros sentidos o desarrollar un sentido de una forma mucho más profunda, ¿no? Sí, pero pues es muy relativo. ¿Qué es lo? Eh, tú has nacido con ciertos sentidos y depende de ti eh, decidir si, si te falta o no te falta un sentido. Uh -huh. Si te comparas con otras especies, te faltan muchísimos sentidos desde que naciste. Si te comparas con otros, otras especies, no. O sea, ver en blanco y negro, no necesita, si me comparo con la, los miles y miles de especies que hay que ver en blanco y negro, a mí no me falta ningún, ningún sentido. Hay asociaciones de sordos defendiendo el derecho a ser sordo. Si te comparas con otras especies que son sordas, ser sordo es normal. O sea, ser transespecie es compararte con otras especies. Y, y eso nos normaliza a todos. Ser ciego es normal. Hay muchos, muchas especies que nacen ciegas. Si te comparas con otras especies, ser ciego es normal. Y hay muchos ciegos, y casi todos los que he no tienen interés en ver. O sea, si has nacido ciego uh, es diferente a si has perdido la visión. O sea, yo si hubiese nacido con visión de color y entonces pierdo la visión de color, es una situación diferente a si naces viendo en blanco y negro. Y, cuando hablo con ciegos que han nacido ciegos o sordos que han nacido sordos uh, les pasa lo mismo, que es una situación diferente. Pero hay gente que nace con tradicionalmente todos los sentidos y tiene el deseo de percibir mucho más. O se siente uh, que le falta, uh, le falta percibir el ultravioleta, le falta. Hay gente que, que, que se identifica como cíborg o como otra especie desde que ha nacido. Hay personas que se sienten atrapadas dentro de un cuerpo humano. O sea, por eso hemos creado aquí en Barcelona la Asociación de Transespecies, que es la Trans Species Society, donde damos voz a identidades no humanas. De la misma forma que hay gente que nace quizás con el cuerpo de un hombre y se siente mujer, hay mucha gente que nace con el cuerpo de un humano, pero no se siente 100% humano. Y entonces nos interesa dar voz a todas estas identidades no humanas que existen. Hay mucha gente, adolescentes, que se sienten cyborgs, pero no, tienen el cuerpo, uh, no, tienen ningún implante, y por y por quieren. O sea, que sea, que quieren a los 18, uh, implantarse un nuevo órgano sentido órgano se sienten no, y su cyborgs no, su cuerpo no, corresponde a esta identidad que esta tienen que que los tienen se sienten tecnología, pero su no, pero no, cuerpo no, la tiene. Y no, no, vez más uh, adolescentes que, se, se, que me escriben diciendo que... que se sienten cyborgs y por eso quieren uh, tener un órgano o un, un sentido cyborg también. Debe ser muy gratificante, ¿no? Eso. Es muy interesante porque es que hay, hay tanta uh, gente. Uh, la, la cuestión es que la identidad Ciborg con la identidad transespecie está en diferentes países, niños, adolescentes que se sienten ciborg o transespecie y nunca lo han dicho porque les da vergüenza decir yo me siento ciborg o yo me siento transespecie o yo no me siento 100% humano, es algo que uh, no se comenta normalmente. Y entonces, si ven que hay una asociación como la Cyborg Foundation o la Transpecies Society donde damos voz a, a estas identidades, pues se sienten se sienten como muy conectados con nosotros, aunque estén muy lejos. ¿no? A veces puede ser un niño de la India que ha nacido y toda la vida no se ha sentido humano, se ha sentido atrapado dentro del cuerpo humano, o hay otros que por razones sociales no se sienten humanos, o por, uh, otros que no se sienten 100% humanos porque se han unido a la tecnología también. En mi caso yo no me siento 100% humano porque me he unido a la tecnología. Y la definición de humano no incluye antena como órgano o no incluye la percepción infrarrojo ultravioleta como sentido. Y bueno, habla de que no sentirse 100% humano no es malo. Que hay mucha gente que dice que, como que es malo no sentirse 100% humano. No tiene por qué ser malo. Um, vivimos con muchas otras especies que no son humanas y no son malas. De uh -huh. hecho, los humanos somos los uh, más uh, malos en general. <laughs> Hace poco dabas una entrevista en El País y decías, "Esto no es tecnología, esto es arte." Bueno, yo veo esto, yo he creado esto dentro de un contexto artístico en la Universidad de Arte y veo la creación de nuevos sentidos y la creación de nuevos órganos como un movimiento artístico, el arte de diseñarte a ti mismo de la misma forma que hay diseño gráfico o diseño de bueno, diseño en general. Pero hay diseño, diseño de órganos. Habría en un futuro una carrera de diseño de órganos, de diseño de sentidos, o la carrera de diseñarte, de diseñar tu especie, diseño de especie, que es el hecho de crear tu propia percepción también de la realidad. Yo esto lo veo. Esta es mi obra de arte principal. Lo que pasa es que en el arte cyborg se podría quizás clasificar como post arte, porque está rompiendo completamente con la estructura. De, las, de los otros movimientos artísticos donde hay, normalmente hay la separación de artista obra de arte, espacio donde pasa la obra de arte y público en el caso del arte cyborg, uh, todo es en uno, o sea, yo soy el artista yo soy la obra de arte yo soy el espacio donde pasa la obra de arte y yo soy el único en el público, porque soy el único que percibe los colores dentro de mi cabeza por lo tanto es un, art, un movimiento artístico donde cada cyborg pues tiene su... Toda, toda la estructura dentro de su cuerpo. Entonces, una forma de, de compartir el arte ciborque es usar este nuevo sentido en, en otras disciplinas artísticas. En mi caso, el hecho de percibir los colores a través de sonidos pues me permite crear conciertos de color o pintar lo que escucho. Y eso es otra forma de expresar este nuevo sentido. Me hablabas de la, de la ausencia de público, eh, pero te quiero preguntar. ¿Cómo es ser ciborg? Porque claro, nosotros te vemos y vemos que llevas una antena. Imagino que de alguna forma ya somos público, digamos. ¿Y, y cómo se vive esto? Yeah, mira, bueno, socialmente es, es un constante. Yo desde, hasta, desde el marzo de 2004 que tengo la antena en la calle, o sea, más de 14 años que cada día he hablado con desconocidos en la calle porque al verme con una antena pues hay interacción. A veces buena, a veces mala, a veces se ríen de mí, a veces se burlan, a veces me pregunta es Hay interacción cada día con la gente y sí, es, es, por ejemplo has dicho y yo, yo no. Mucha gente dice que llevo una antena, yo no llevo una antena, yo tengo una antena. Esto es para mí un órgano, no es un, lo es, no, no, no lo llevo, no se puede quitar, es parte de mi esqueleto. De hecho soy oficialmente más alto porque es parte de, de mi cuerpo y Hacer entender a la gente que esto es un órgano, un parte de mí, aún mucha gente no, no lo acaba de, de entender. Lo que la gente se piensa que es también va cambiando. En 2004, mucha gente se pensaba que era una luz de leer y me preguntaban si podía encender y apagar la luz. En 2005, se pensaba que era un micrófono como esto, flexible. En 2006, 2007, mucha gente se pensaba que era un teléfono manos libres, y se pensaba que estaba hablando por teléfono. En 2009 se pensaban que era una GoPro cam que estaba filmando mi vida. En 2012-2013 mucha gente se pensaba que yo trabajaba para Google Street View, que, estaba, que yo tenía algo que ver con Google. En 2014 15 niños me preguntaban si esto era un, un selfie stick pegado en mi cabeza que se podía tirar. Y en 2016 muchísima gente me gritaba por la calle Pokémon y me ca intentaba cazar, hacía la broma de compararme con un Pokémon. O sea que la, la sociedad va cambiando la manera en que trata la antena, pero aún no la ven como un órgano. Claro, porque lo, lo, lo asocian a desarrollos tecnológicos, ¿no? a cosas que van surgiendo, pero no sé si la gente que se acerca y que te pregunta con curiosidad, no con voluntad de burlarse ni nada. Eh, ¿Cada vez tienes la sensación de que lo entienden más? Sí, 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 sí. En 2004 casi todos se reían cuando les decía que era un fake y se pensaban que era una broma. Sí, todos, sí, hasta eh? los policías, seguridad, eh, se reían de mí y decían que, que era una broma, o, sea, o que era mentira, o que era fake. Hasta había artículos que no, de diario que, no se lo, que, que decían que era un fake, que era mentira. No, no se creían. No se creían que hubiese tecnología que pudiese uh -huh. transformar color a sonido. Ahora es impensable que alguien no se, no, no se crea que con la tecnología podemos transformar colores a sonidos. Es algo muy mm, simple y los niños en la ESO lo pueden hacer, hace, pueden trabajar con... Hay muchos niños de 13 o claro, 14 años que construyen con Arduino sistemas mucho más complejos que la, que la antena. O sea que ahora es impensable... Mm, ver a alguien que, que se piense que, es, que, que no puede ser, o sea que sí que ha cambiado muchísimo y, y el término cyborg ya no ya no ya no crea tanta risa cuando decís que me siento cyborg a 2004 la gente se reía pensándose que era como sí, o, les hacía risa ahora no ríen tanto cuando digo que me siento cyborg uh -huh. sí cambió, ha cambiado pero también depende del país ¿eh? Si voy a otros países, es, cada país uh, es un poco diferente. Sí. ¿Y hay alguno donde esté más desarrollado, más aceptado, la gente esté más abierta que en otros? ¿Alguno donde detectes que esto va a costar mucho de, de mentalizarles? O... Um, bueno, uh, bueno México hay mucho, uh, hay, desde hace mucho que sí que hay, se, se, tra se habla mucho de este tema, Canadá también, en algunos estados de Estados Unidos um, y en Alemania y el, sí, en estos países parece como mucho más normalizado el tema en entonces otros como por ejemplo que no tiene nada que ver con el continente porque Luxemburgo por ejemplo Noté que, que no, y ahí en, en Luxemburgo había un. parecía que estaba en 2004 otra vez. O sea que de, de, depende de. no sé, supongo que de la prensa. prensa que han. o no sé, pero ahí a veces te sorprende. ¿Y aquí? Aquí, um, bueno, se, se habla mucho, de, creo, mm -hmm. más, más, cada vez más del tema. Sí, pero desde esta década, la década pasada no, o sea, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, aquí era en otros países ya se hablaba y aquí no, pero aquí desde 2012, 2013 veo que sí que se habla más. Uh -huh. sí. Es vuestro turno, eh, no sé si alguien tiene preguntas, imagino que sí. Aquí mismo. Creo Creo que vienen con un micrófono. Aquí, perdona, aquí como a la mitad. Hola, buenos días. Eh, yo tenía una pregunta. Has insistido mucho en, en, el, en lo individual de tu arte, ¿no? que tú eres tu único público. Y me generaba la, la curiosidad por saber si, si a ti no te ha generado la necesidad o interés en compartir este, este arte, es decir, esta música. Que tú creas a partir de colores y que gozas eh, tú mismo de tus creaciones, eh, lo ha, ¿te has planteado compartirlo o lo has compartido ya? Eh, comentabas que también pintas eh, lo que escuchas a veces, ¿no? Y bueno, era esta relación, porque muchas veces el artista tiene esta necesidad de compartir con terceras personas, con el público, lo que hace, y bueno, me generaba esta, esta duda. O sea, para poder compartirlo realmente, lo que siento, deberías implantarte una antena y por eso mi antena, o sea, yo cuando muera, esta antena va a pasar a otro cuerpo y este otra persona va a ser el público. O sea, es, es, un, es un órgano que de la misma forma que puedes donar tus órganos, yo va, voy a donar mi antena y esta antena está implantada en la cabeza de alguien y esta persona va a poder percibir uh, lo mismo que estoy percibiendo yo para poder uh, experimentar la misma obra de arte, pues te tienes que, que implantar la antena. Si no, no, no es posible. No, yo no puedo compartir contigo lo que es una vibración dentro del hueso a no ser que te implantes la antena. Sí, pero, por ejemplo, eh, la música en, en una, una sinfónica eh, no es lo mismo. Verla, perdón, verla en directo como público que una grabación, pero una grabación de, 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 ese, de esa experiencia artística eh, catártica o como sea eh, en, en vivo, se puede de alguna manera plasmar tecnológicamente en, en otro medio que nos permite acercarnos, aunque no sea lógicamente la experiencia de ver a la sinfónica en directo. Sí, hago conciertos de color, hago, amplifico los colores que yo recibo en mi cabeza con micrófonos y entonces amplifico el sonido de mi cabeza a un público. Esto es lo más cercano a, a lo que hago. Hago conciertos de espacio donde conecto mi cabeza. A la, a la Estación Internacional de la NASA, entonces el público escucha los colores del espacio. De hecho, aquí Barcelona ha hecho, ha, hecho ha hecho conciertos de color, son conciertos de color. Este es lo más cercano, pero realmente es, es como una grabación, es como una otra lectura. Pero sí, es como, quizás como la fotografía, realmente hay dos cosas: una cosa es hacer la foto y otra cosa es revelar la foto. Eh, las dos cosas, o sea, un foto, eso sería como hacer la foto, y entonces revelarlo sería hacer un concierto para el público. Pero eh, para mí, realmente, el arte es hacer la foto, y entonces revelarla es otro arte, o sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Pero yo sí si solamente hago la foto, ya, el arte ya lo he hecho, y ha existido, pero solamente lo he visto yo. O sea, es, Quizás el arte más similar sería el de la fotografía, porque tú puedes ser fotógrafo y nunca revelar tus fotos. Pues en mi caso sería así. Sí. Buenos días. Bueno, lo primero, gracias por, por la intervención. Me ha quedado más o menos o intuyo la diferencia entre, entre transhumanismo y, y transespecie. El, si nos podías comentar algo sobre la inteligencia artificial dentro de la transespecie, ¿qué puede significar ahora que estamos tan, tan en boga el tema del, de la inteligencia artificial? Y la otra pregunta es, ¿hay otros órganos que nos podemos implantar para hacer un ser una transespecie? Yo me pongo a, pe, a pensar hipersensibilidad en la piel, no sé si en algún momento tendremos un órgano, o, o tema de ultrasonidos, o tema de... Telepatía o qué otros órganos eh, habéis trabajado co como transespecie o se puede llegar a tener. Pues hay Mun Rivas, Rivas tiene dos implantes en los pies y le permiten percibir todos los uh, movimientos sísmicos de la tierra. O sea, ella ahora está en Granada, pero si hay un terremoto en la China, uh, notará la vibración en sus pies y hay otro en, en Japón, lo nota, O sea, ella nota constantemente el movimiento de la tierra en su cuerpo, lo llama el sentido sísmico. Por lo tanto, tiene un conocimiento de la tierra muy, mucho más específico que, que, que de hecho, cualquier uh, persona que estudie los sismos y eso es, es su obra de arte es, es esto. También hay Manuel Muñoz que tiene uh, las orejas barométricas, o sea, él puede notar los cambios atmosféricos a través de sus orejas. Entonces, los cambios atmosféricos también le permiten saber si va a llover, si no va a llover, a qué altitud está aquí en Barcelona. O sea, Muni y Manuel viven en Barcelona también. Ahora en mayo se va a incorporar en el cuerpo un chico que ahora ha cumplido 18, que estaba esperando hacérselo también aquí en Barcelona. El sentido cósmico de los rayos cósmicos va a notar cada vez que hay un rayo cósmico que le toca a su cuerpo, lo va a notar. Hay rayos cósmicos cuando sales por la calle, pero no los notamos, él los va a notar. También hemos hecho un horario con un niño. Bueno, también hará 18 en noviembre y se lo vamos a implantar cuando cumpla los 18. O sea, hay todo, La mayoría son adolescentes que han esperado años y años en poder tener nuevos sentidos. Eh, va a tener el, el sentido de la calidad del aire. Va a poder notar exactamente a quién, qué nivel de calidad tiene el aire donde está. O sea, aquí dentro ahora quizás eh, la calidad del aire está muy mal y no sabemos. Quizás uh, también hay hay formas de bueno, no solo con contaminación, sino los niveles de oxígeno, o sea, que eso te da calidad o no calidad del aire. Sí, eso lo va a tener en noviembre. Hemos creado también pelo magnético, que es uh, si te implantas este pelo, uh, pues se mueve dependiendo de, de la, del campo magnético. O sea, puedes. Nosotros no sabemos si esto es magnético o no no tenemos uh, magnetorcepción y entonces a través de este pe del pelo pues el pelo se mueve, o sea, si pasas al, al lado del frigorífico tu pelo de de decididamente se mueve hacia ahí y estamos uh, en, en mayo tenemos un implante aquí en, en un festival en Barcelona. Um, hemos bueno, hay, hay una larguísima lista de proyectos que también están en marcha aquí en, en Barcelona de sentidos y órganos y también ahora estamos colaborando con el IAC, en están haciendo en aquí en Barcelona. Uh, Uh, diferentes prototipos de sentido lo llamamos exos sentidos cuando son uh, pegados afuera y primero creamos exos sentidos después creamos uh, un posible implante y lo que decías de inteligencia artificial pues lo que hacemos no es inteligencia artificial no es AI es AS es, son sentidos artificiales no son no es inteligencia artificial si la antena me estuviese dando los nombres de colores, sería inteligencia artificial, pero yo no tengo ningún interés en que la máquina me dé inteligencia, yo no quiero que la tecnología me dé inteligencia, yo quiero que mi cerebro cree la inteligencia. Por lo tanto, si te unes con un sentido artificial, eso no te dará inteligencia, eso depende de tu cerebro, crear o no crear conocimiento a través de este nuevo sentido. Tú puedes implantarte esta antena y, y no llegar a poder percibir los a identificar los colores si no trabajas y no te vas memorizando las notas, qué colores, qué... tu inteligencia no, o sea, no va a existir. Uh, en cambio, si te incorporas una antena que te da el nombre de los colores, ya tienes la inteligencia enseguida, pero está, está, está dada por la máquina. Y entonces, lo, todos los, los proyectos que estoy, y, y, uh, estamos haciendo van sobre sentidos artificiales. Entonces, cuando te unes al sentido... Depende de tu cerebro, ir desarrollando o no conocimiento. Y la última pregunta es, veo que habéis trabajado un poco todo el tema de la bioética o de la ética. Eh, yo me pregunto, 7500 millones de personas en el mundo, transespecie, cyborg pues puede haber cuatro, cinco, ocho, 15, 20 personas. ¿Cómo trabajáis el discurso de la desigualdad? No, ¿Esto no es para todos o es para...? Me explico, ¿no? Mientras en la ética ya has comentado bastante bien lo que pasó cuando el implante, etcétera. Eh, la desigualdad, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede explicar esto al mundo? ¿no? A, a 7.500 millones de personas que no. O a otras especies. O a los 90 millones de vacas o a lo que sea. Desigualdad de, 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 de acceso. Yeah. Bueno, eso por la Cyber Foundation, lo, lo, el objetivo es, es que todo esto sea accesible, accesible para todos, pero. Realmente no depende del dinero, sino depende. porque todos esos son sensores extremadamente baratos. Con menos de un euro, tú te puedes añadir el sentido de retrocepción, que también lo hemos creado y hay gente en Barcelona que lo está probando ahora. Son unos. Oh, te, te pisas aquí unos pendientes que vibran cada vez que hay presencia detrás tuyo, que simplemente adaptar un secador de manos también tiene este sensor. Ah, en la puerta aquí cuando entrado se abre se cierra con sensores infrarrojos que dan una acción cuando hay movimiento, por lo tanto este sensor vale creo, 25 céntimos, entonces lo añades con un vibrador, entonces cada vez que hay presencia detrás tuyo pues notas una vibración. Esto te da retrocepción, es sentir que hay detrás tuyo, que con menos de un euro pues puedes añadirte un nuevo sentido, o sea que realmente añadir nuevos sentidos o nuevos órganos no depende del dinero, sino veríamos que los ricos tendrían nuevos sentidos y órganos y no lo están haciendo. La gente rica realmente no está uh, añadiéndose nuevos sentidos, lo están haciendo gente como yo, que somos alumnos de. Eramos, al menos yo era alumno de universidad y todos los que nos contactan son uh, personas jóvenes uh, de universidades y de diferentes partes del mundo que no tienen dinero. O sea que lo hacemos con material que ya existe pero lo adaptamos al cuerpo. O sea que el cambio realmente será. La gente que no tenga miedo a diseñarse a sí mismo va a ser la, la, van, a ser, van a ser las personas con nuevos sentidos y nuevos órganos, no las personas con más dinero. Hay gente con mucho dinero que les, le da miedo implantarse cualquier cosa y gente que no tiene dinero que no le da ningún miedo implantarse o modificarse. Por lo tanto, no me sorprendería que en África fuera donde vamos a ver más cyborgs, porque ahí no hay miedo a modificarse. En muchas, muchas, uh, en muchas zonas de África es muy normal modificarse o diseñarse a sí mismo. Por lo tanto, añadir sentidos o órganos no va a ser un gran cambio para ellos. Lo siento, pero tenemos que dejar aquí la sesión. Muchísimas gracias por, por haber venido, Neil. Muchísimas gracias. Eh, yo creo que hemos aprendido un montón de cosas y, sobre todo, que nos has puesto en marcha eh, para, para plantearnos cosas de cara al futuro y de nuestra percepción, etcétera. Muy Muchas bien. gracias. De nada. Gracias. gracias.